George. Hola, Mariah. Hola, George. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Acá todos te queremos agradecer cómo has cambiado nuestras vidas con tu cumpleaños. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo no lo puedo creer. Salió tres veces. Dos veces salió, Jorge. Sí. Ah, pues me dijeron en Santa Fe y en Capital. Salió en Entre Ríos y en Capital. Ah, no, en Entre Ríos. Entre Ríos y lo que era la antigua nacional, digamos. Hoy es Quiniela de la Ciudad, que hoy es, era la histórica, ¿has hecho? Digamos, Quiniela Nacional. Has hecho feliz a mucha gente, Jorge. Qué hijo de puta. ¿Y ustedes jugaron? Ahora tenés que cumplir lo que prometiste, ¿eh? ¿Qué prometí? Me mato, dijiste, si gano. Está grabado, ¿eh? Está la cinta, Gonzalito. Bueno, yo no tengo problema, yo puedo hacerlo por la radio. ¿O crees que no te llamemos a unos garrapiniero? Si lo vas a hacer, hacelo en el pase, Jorge. Claro, por eso, ese es el tema. En cámara. Mirá que lo van a repetir durante años después. Hay gente que te tiene ganas, lo hace de onda, Jorge. Sí, eso no tengo duda. No, pero... ¿Jugaste, Rolo? ¿Eh? ¿Jugaste? Sí, agarramos, un poquito agarramos. Jugar es perjudicial para la salud. Pero jugar es perjudicial para la salud. ¿En cuál? ¿En Capital o en todas? No, para jugar hay que jugar en todas. Está el audio. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Salud, ahí viene, María. Sale el 62, me mato. Sí, sí, lo dije. Es cierto. Y también salió el 59 en la provincia, que es la edad que vos te mi edad ficticia. La edad que te arrojás, Jorge. Pero, claro, claro. Jorge, ah, o sea, salió todo. Sí. La quiniela quiso quedar bien con vos, Jorge, querido. Qué grande. Sos un grande, Jorge. Pero vos no podés decir que tenés 59 y que de ahí más vas a tener siempre 59 y después confesar la verdadera edad, ¿no? Bueno, se puede. Me olvidé. Si tenés 59, tenés 59. ¿No? Tenés razón, tendría que mentir siempre y chao. Claro, para mentir hay que ser coherente. Totalmente. Sí, yo estoy asombrado por... Feynman es un vago de mierda. No. Es un poco... Hablemos mal que no está... Es un poco flojito. Mira, ya faltó más veces que yo en los últimos 12 años. Y recién empieza. ¿Cuánto se está laburando? Ey, no es fácil esto de venir a las 4 de la mañana. Tendría que hacer mérito, déjame de joder. Mira, creemos que gritó mucho el gol de Boca. Sí, la culpa de Benedetto. Un solo gol, tampoco gritó. Sí, pero bueno, sabes, estaba contenido. Estaba el grito atragantado, Jorge. Increíble. Sí, o no sé, o que vos le hiciste algo y es emocional. ¿Vos qué pasó con el cumpleaños ayer? Bien, nada, no pasó nada. Yo no festejo el cumpleaños. No, viste que nosotros te regalamos, bueno, nosotros con Elvita te regalamos los mariachis. Sí, lo sé. Después... Igual ahí te digo, me encantó lo de la bikini. Ah, viste. Bueno, qué lindo momento. Un detalle divino. Viste, y vos sabés que ayer también cumplió años Lizzy Tagliani. Ah, ¿cumplí a Lizzy el mismo día que yo? Claro, ¿sí? Y Sebastián Nebot, su novio, se copió de nosotros. ¿Y qué hizo? Y le llevó mariachi. Le llevó mariachi, le armó todo un corazón con velas. Divina. ¿Viste? Un camino de velas. Importante. Y adentro... Sí, tiene razón. No. ¡Ay, por favor, este estúpido! Tranquila, Lizzy. Y en el medio del corazón estaba él... Y ahí le propuso matrimonio, ¿entendés? ¿A todo eso, hijo? No, imagínate, y todo con los mariachis de fondo. Qué divino. ¿Mm? Yo lo que pasa es que me acabo de casar, si le propongo matrimonio. Casate de nuevo, Jorge. Es un quilombo, ¿me entendés? Sería un tema, pero podrías... Sí, sería un tema. Pero podrías hacer el corazón de velas. Ni en pedo, ¿no? Esto es una grasada total, escúchame. Escúchame. Mariachis y corazón de vela es como demasiado. Y escucha, y un corazón de pétalos de rosa en la cama. No, no hago un corazón, va. No me importa de qué dulce de leche. No afloja, no afloja. Pero ¿por qué sos tan arisco, Jorge? No soy arisco. ¿Cómo? ¿Tu propuesta? Es una grasada. Pero escúchame, ¿y tu propuesta de casamiento cómo fue? Fuimos a comer ahí al dúo y yo le propuse ahí casamos. ¿Te arrodillaste con la cajita de...? No, no me arrodillé, porque si yo me arrodillo tengo que llamar al SAM después porque me levanto. A Crescenti, ¿no? Yo me arrodillé y al lado estaba Crescenti. Y dice, bueno, dale, hagamos todo, contemos ya, tres y un, dos, tres. Hagámoslo rápido, ¿no? Hagámoslo rápido. Y bueno, ves, pero ellos son jóvenes, son atléticos. Ah, sí, yo soy un viejo de mierda. Pero Sebastián Nebot tiene... 59, Sebastián Nebot tiene 30 años, ¿cuántos años tiene? No, ni idea. Ni idea. No sé.
¿De qué labura el tipo? No, era estaba en, él era vivía en Mendoza y trabajaba en la política. Y, o pero sea, ahora, nunca laburó. Ahora se vino a Buenos Aires. Claro. Pará, ahora se vino a Buenos Aires. Ya entró al mundo de la farándula. ¿Qué querés que trabaje? Lo hiciste entrar, está bien. Sí, sí, 34. 34 años. La cabeza. La cabeza. Hoy le juegan. Perdóname, ponsate una duda que yo tenía el otro día. Sí, Jorge. ¿Vos te lo sabés de memoria los números? Sí. A ver. 26. La misa. 103. ¿Qué dijiste? No 103. San Cono. San Cono, el santo del juego. Porque hay 100. ¿Hasta cuánto hay? No, hasta el 99. Ahí está el 99. Sí, después tenés, como siempre contamos en todos estos años, está la quiniela del cuerpo humano, la quiniela de los países, la quiniela de los animales, el fútbol. No, eso no, lo sé, los sueños tradicionales, los que se juegan habitualmente. Los 100 números, digamos. Hay por ejemplo, quiniela de nombres, quiniela de equipo de fútbol. ¿Cómo quiniela de nombres? Claro, no, ahora no sé, pero Jorge debe tener un número. ¡Hola, Jorge! Ahí está. Hola, señora, ¿cómo está? Jorge debe tener un número. El otro día murió la reina y salió el 97. Claro. Que es Isabel en la quiniela. Me estás jodiendo. Sí, chequealo. Y el 037 que es la reina. La reina. Y bueno, y el cero adelante de un número muerte par significa algo malo. En este caso murió. ¡Por favor, te lo pido, Isabel! No, pero paren, porque, a ver, Isabel en inglés es Elizabeth. En realidad la reina es Elizabeth. María, pero no nos arruinen la ilusión. Bueno, pero, ¿viste? Para nosotros es Isabel. Nosotros le pusimos una moneda como un sante. Y nosotros en ese caso tenemos otra reina, una reina Elizabeth también. María es el 60 en la quiniela. Ah, mira, que es la Virgen. Uh-huh. La Virgen. Esta es Tigre Constitución. No, en la quiniela tradicional es la Virgen. El, 60. El cura es el 40 y así. Uh-huh. Mirá, sí. Impresionante. ¿Y ayer no habrá salido el número de Jorge? No sé, ¿Y salió el 62? ¿Qué más querés? No, el número de tu nombre. Porque a ver, ¿cuánta gente cumplió 62 años ayer? Un montón. Millones de personas, me imagino. ¿En el mundo? Bueno, sí. En el mundo, sí, hay 6.000 millones de habitantes. Hay Jorge, George. ¿Qué posibilidad hay de que cumpla el 62? Un montón. Sí, digamos en la Argentina, porque eso es la... Ah, bueno, en la Argentina debe haber varios miles. ¿Hay quinielas, Rolo, hay quinielas en el resto del mundo, salvo en Uruguay? Por supuesto, en todos lados. Quiniela, pregunto, no lotería. Quiniela, sí. ¿Quiniela hay? Donde no hay quinielas, en Brasil no hay quiniela ni casino. No hay juego. Sí, hay un juego en Brasil que es parecido a la quiniela, pero no hay casino tampoco. Qué raro. Está prohibido el casino en Brasil. Por eso los brasileños vienen acá a jugar al casino. Ahí te averiguamos, Jorge, tu número es 41. 41. El 41 que el cuchillo, la tradicional es el cuchillo, el 41. Y en la de nombres es Jorge. Y en la de nombres dicen que acá nos aportan que Jorge. ¿Y qué significa el cuchillo? Nada, qué sé yo, no sé, es alguien un día le puso lo la denominación a los sueños y quedó fue Rolo. El cuchillo, los conozco de la época de mi abuela. A mi abuela le gustaba jugar así y ya los conocía después con Rolo. ¿La tipera, la vieja? Sí, mi abuela Francisca. Y la tía de Rolo también. Vivía debajo de mi casa. También, y después cuando lo conocí a Rolo, bueno, se potenció un poco esto. Pero los números son fáciles, Jorge. En una tarde te los aprendes. ¿Tu tía Rolo, la de Balcarce? Claro. La tía Amalia. Re quiñelera. Bostera y quiñelera. ¿En serio? Sí, pero Jorge ya no es más de Balcarce. Bostera se mudó y quiñelera. Dice. Huyó a Mar del Plata la tía. ¿Ahora está en Mar del Plata? Sí, no quiere volver a Balcarce. ¿Por qué? No, se cansó de nosotros. Porque, el casino cerca. A ver, estos dos vagos. Y aparte le queda el casino a 5 cuadras. La casa de piedra está cerca, Jorge. Estos dos vagos no lavan los platos, no lavan la ropa. José, la pila de... No cortan leña para la estufa. Y la tía tenía que hacer todo. La hacían subir al techo a arreglar. ¿Estufa leña de Rolo ahí? Sí, ¿Tenés estufa leña? Tengo estufa leña, tengo una salamandra. Ah, mirá qué lindo. Sí. No, y la vieja cocina económica, ¿la conociste? No. ¿Esas que eran de fierro? No. Esas son espectaculares, no sé lo que calienta. Son de fierro. Pero bueno, la tía huyó. La tía. Y no va a volar. La producción me aporta un par de datos más. Cristina, por ejemplo, ¿querés saber qué número es? ¿Qué número es? El 15, que en la quiniela tradicional es
La niña bonita. La niña bonita, claro. Ahí está. Ahí está. Y está Néstor también. ¿Crees que Néstor es el 14, que en la quiniela tradicional es el borracho. Mirá. Bueno. Éxtasis. Bueno, Jorge, cualquier duda que tengas, acá estamos. Tirate un número para hoy, Jorge. Tirate uno para hoy, a ver. Dale, ¿qué sale hoy? El 14. El borracho. Vamos, Jorge. El 23. El cocinero. No, el 14, el 23, el cocinero. 17 y el 20. Dale, la fiesta. ¿Alguna la acción fiesta de la bolsa, Jorge? ¿Alguna acción de la bolsa? Comprá Apple. El gurú de Radio de Apple. Nos vamos. Chau. Buen programa.